Hola, yo soy profesional en orientación y psicopedagoga. Trabajo en vida estudiantil en la sede interuniversitaria de Alajuela para la Universidad Nacional y puedo decir con orgullo que soy sello UNA, ahí estudié también. Bueno, yo ingresé siendo ya mayor de edad a inicios de 1987 en el grupo 79, donde, bueno, ese es mi grupo que me vio nacer y donde siempre he servido. Mi hermano estuvo en la tropa, en la UAC y luego pasaron a la comunidad, que en ese entonces se llamaba Grupo Coeducativo. Grupo Coeducativo porque trabajaba en las guías mayores y los rovers juntas en mi grupo. Y ahí, bueno, el Grupo 79 funciona en Los Lagos, entonces era como muy familiar, era como de barrio. Y una persona, Walter Romero, yo siempre lo digo, insistió mucho para que yo ingresara al movimiento. Yo no conocía nada y antes la idea o la creencia era que el movimiento Guía Scout era solamente para varones. Por lo menos eso me decía mi abuelita y mi mamá, ¿verdad? En esos entonces que había mucho desconocimiento de mi familia. Y pues gracias a él, un día decidí acompañarlos en la reunión del grupo coeducativo, un sábado en el parque Guía Scout 79. Me enamoré del parque, de su verdor y de las personas que estaban ahí. Desde entonces estoy. Bueno, yo fui como protagonista del programa, solo guía mayor. Yo me enamoré de esa sección. Y luego, en 1992, a inicios, yo comencé a trabajar con la tropa guía de forma fortuita, porque en esos entonces se usaba algo que se llamaba guía mayor en servicio o rover scout en servicio, y era que uno podía trabajar como asistente de la guiadora o del tropero, en el caso de los scouts, con una sección. Y así fue como yo comencé a conocer la tropa guía unicornio de la 79. Por cosas de la vida, la guiadora tuvo que irse y entonces me entregó las cosas. La junta de grupo me pidió que me hiciera cargo de la tropa, y aunque yo había escuchado que era un silbatazo y estaba ahí en las reuniones, pero encargada solamente como de actividades, nunca había pitado, ¿verdad? Entonces fue un reto para mí aprender todas esas cosas. Luego tuve que salirme porque para terminar los estudios en la universidad. Regresé cuando mis guías me pidieron volver como Saduki. Luego fui guía mayor mucho tiempo, a la par de mi esposo, que también fue consejero. Y luego he sido Cotic en la manada, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que todas las secciones son maravillosas, pero si con el corazón bien abierto, de la sección que soy más enamorada es de las guías mayores y rovers. Fui parte de la junta distrital del Distrito San Francisco en Heredia, Distrito Central creo que era. Fui dos periodos parte de la Junta Regional de Heredia, dos periodos súper gratificantes trabajar ahí. Fui prosecretaria en la Junta Directiva Nacional. Fui dos veces jefa guía en periodos diferentes. He sido en dos periodos diferentes también comisionada internacional. He servido dentro de la Comisión Nacional de Guías Mayores en ese entonces, luego en la Comisión Nacional de Sección Mayor, luego en el Consejo Técnico Nacional, y yo estoy muy agradecida por la oportunidad que me han dado de poder contribuir con algún granito de arena lo mucho que me ha dado el movimiento. Bueno, a nivel internacional, yo fui miembro del Comité Regional del Hemisferio Occidental de la Asociación Mundial de Guías Scouts. Yo quiero decir que trabajé en la Oficina Scout Interamericana cuando nosotros teníamos calidad de emisión internacional en Costa Rica, que fuimos muchos años sede de la Oficina Scout Interamericana. Ahí comencé a conocer
o tener más de cerca que el escultismo y el guidismo era más allá de las fronteras, aunque uno sí lo sabía. En esos entonces pues no habían las modernidades de ahora, ¿verdad?, que lo acercan a uno más a la comunidad global, sino que era por medio de libros que uno se acercaba. Entonces yo tener ese trabajo me permitió conocer a personas con una visión. Tengo que decir que Robert Thomas Harvey, que llegaba muchas tardes a investigar, me acercó muchísimo y me hizo crecer mucho como dirigente. Luego también ahí conocí a Ana Victoria Moraló, que ella trabajó muchos años para el hemisferio occidental, y entonces son dos personas que influyeron mucho en mi visión internacional. Comencé a estudiar, indagar, relacionarme con otras guías, comencé a conocer que habían centros mundiales guías, ¿verdad? En ese entonces, a intercambiar cartas, en ese entonces era por cartas. Y una de las cosas que yo conservo con mucho cariño es este broche. Dice Pasting 1939, me lo regaló un scouter de México. Este Pasting es, a nivel mundial, solo hubieron dos eventos internacionales masivos a nivel de la Asociación Mundial Guía, y este Pasting fue el segundo. Uh-huh. Y el primero también se llamaba Pasting. Entonces para mí fue un honor que él me regalara este broche y sembrara en mí, comenzar a conocer, indagar qué hacen las guías, cómo lo hacen, poquito a poco. Entonces todo ese camino de aprendizaje, ¿verdad? Después vinieron otras personas que influyeron en mi vida, en mi formación como guiadora de tropa, María Marta Sandoval, Patricia Fallas, Ana Elena, Ana Cristina, Ana Cecilia, todas ellas fueron contribuyendo también al crecimiento que uno tuvo y a la indagatoria que uno hacía, ¿verdad? Entonces siempre, no sé, estaba como dentro de mí siempre buscar más allá de las cosas, ¿verdad?, que de las guías. Quiero contarles que ya hacia el final de mi recorrido como guía mayor, conocí a dos personas súper influyentes en mí también, es Yamilé Dulate y Ronald Quesada. Con Ronald Quesada fuimos a un Mood Scout Centroamericano en México, Yucatán, y ahí conocí a una de las guías mayores que formaban parte del grupo educativo de Ronald. Y nos pusimos de acuerdo, hicimos una amistad tan linda y nos decíamos, porque además conocimos en ese Mood a guías mexicanas, y las vimos tan fuertes, ¿verdad? Las vimos con ese sentido de pertenencia, con ese orgullo, con esa identidad guía, que nos propusimos hacer como proyecto nuestro, ¿verdad? De la etapa que estábamos viviendo como guías mayores, el primer campamento nacional de guías mayores, que luego se transformó como el encuentro. Entonces, en ese entonces no teníamos dinero como para hacer una insignia. Entonces, bueno, mi papá y mis hermanos, casi todos son ebanistas, y entonces les pedimos que nos hicieran esto, ¿verdad?, que era regalado, y luego otra persona que queremos mucho nos hizo el diseño. Ese se suponía que iba a ser así la insignia, ¿verdad? Pero bueno, terminamos dándole un recuerdito de esos a cada compañía de guías mayores que asistió. Y bueno, ahora les enseño fotografías para que puedan percibir que éramos poquitas, pero fue una iniciativa que nació con mucho amor y que se repitió por 4 años consecutivos. Nosotros, después de NIA se salió del movimiento y yo continué con la segunda entrega del Encuentro Nacional de Guías Mayores, y después hicieron otros 2 más que yo estuve ahí apoyando, desde luego, pero sí liderado por, los otros 2 fueron liderados por Natalia Salas, que ella llegó a ser jefa guía nacional también aquí en el país. Bueno, el guidismo impactó mi vida, como decía el logo del Centenario Mundial del Guidismo, o sea, tocó mi vida. Y yo antes trabajaba
en la parte administrativa, ya les conté que trabajaba en la oficina Escala Interamericana, pero era en administración de oficinas. Y trabajando con niñez y juventud, aprendiendo todas las cosas que enseñan en un proceso formativo de cine a madera, que dinámicas, que liderazgo, que resolución de conflictos, que escucha activa, que darse la solidaridad, a la abnegación. Todo eso me fue llevando a escoger las carreras que ahora ejerzo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que decir que el guidismo permitió explorar lo invisible, explorar la otra parte que tenía y que potencié gracias a toda esa formación, esos cursos y ese acompañamiento de mucha gente que fue coach o mentores en mi camino como guiadora y como guía mayor.